Muchas veces se pintan las sociedades indígenas como remansos de paz, estáticas, no hay conflictos, no había problemas entre ellos. Si nosotros estudiamos la parte mexicana o digamos la parte de los Andes, ahí sí vemos que había problemas. Pero las de Centroamérica y del sur de Centroamérica, aquí todo el mundo estaba en calma, todo el mundo estaba en paz y nadie tenía mucho conflicto uno con el otro. Y eso no es así. Eugenio Ibarra es especialista en historia precolombina de los pueblos indígenas centroamericanos. Su más reciente investigación trata el tema de la guerra y la esclavitud entre los distintos grupos indígenas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en los siglos XV al XVIII. Todos los pueblos indígenas de esa época sabían que podían sufrir un ataque de un vecino a llevárseles, sobre todo, mujeres y niños y algunos hombres y algunos bienes y quemarles el lugar, ¿verdad? Su casa, lo que fuese. Los hombres eran básicamente considerados prisioneros, mientras que las mujeres pasaban a ocupar lugares de concubinas y por lo tanto se iban a convertir en familia, se hacían familia de ellos al ser las madres de sus hijos. Los niños pequeños, al estar tan pequeños, pronto aprendían a vivir con el pueblo que los había capturado y no tenían pues mayores memorias. Los hombres, algunos, quedaban alrededor de la vivienda de los caciques o los captores, básicamente, en labores de campo cercano. Esos eran los que se llamaban prisioneros, básicamente. Cuando yo hice el estudio previo, ¿verdad?, para tratar de más o menos ubicar cómo eran las guerras en otras partes americanas, en los indígenas, encontré que tanto en la Florida como en las islas del Caribe, como en la Amazonía, los indígenas consideraban que la gente que apresaba no eran gente, porque no eran de su gente. Los hacían gente y son gente en la medida en que adoptan mi cultura, entonces son gente. Pero los que no adoptan la cultura, los que se pueden intercambiar porque no son gente, no son parte nuestra, esos son lo que se entendería como esclavos.